a Mi Parque, tu casa. Nuevamente estamos con ustedes llevándole la mejor información de vida saludable, de bienestar, porque eso se trata, Mi Parque, tu casa. Hoy nos cambiamos de locación, pero seguimos en el canal Parque Telemedellín. Hoy, martes 25 de agosto, una vez más con ustedes, Cristian Barrera. Nuevamente bienvenido, ¿cómo vas? ¿Te gustó el programa? Me amañé y creo que también se amañaron conmigo y precisamente por eso los estoy acompañando de nuevo acá en este maravilloso programa que trae pautas de bienestar, expertos y un montón de invitados que nos van a ayudar a sumar, porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida y más en esta época que estamos viviendo de pandemia, de cuarentena y en esta semana tan especial que venimos hablándoles desde el día de ayer de la semana de la vejez y el envejecimiento. Así es, entonces conectados con toda esta información que le vamos a estar brindando durante la semana porque está toda enfocada a las personas mayores. Recuerden que todos vamos para allá, en algún momento entonces tenemos que hacer clic con esa información, pero entonces ¿qué tal si empezamos con la frase del día? A ver qué nos tienes para ver con qué nos vamos a conectar. Una frase muy especial que nos invita precisamente a esa época de crecimiento. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. La invitación es a eso, a conectarnos entonces precisamente con esos cambios que queremos hacer, con el cambio de vida y que no se nos vaya toda la existencia en algo que siempre anhelamos pero nunca hicimos algo para volverlo realidad, para manifestar. Y si queremos algo distinto, tenemos que hacer algo distinto. Es que a veces nos acostumbramos, pero ¿por qué no me funciona así? Cambio de pronto la ruta que de pronto tiene algún resultado. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tener un mensaje espiritual por parte de un pastor. También vamos a hablar de los ojos y las enfermedades que empezamos a tener con la edad y también de la endometriosis. Así que muy conectados con Mi Parque, tu casa. Recuerden que está la línea telefónica abierta 268-6033 para que nos llamen, para que nos pregunten, para que nos saluden y para que pasemos una hora muy agradable. Entremos en materia. Vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro primer invitado, Yomar Franco, pastor de la Iglesia Rey de Paz. Yomar, muy buenos días. Buenos días, Cristian. Buenos días, Manuela. Qué bendición poder estar en esta mañana con ustedes, compartiendo en este maravilloso programa. Muchas gracias de antemano por la invitación. Muy bien, entonces, Yomar, gracias por estar aquí en Mi Parque, tu casa. Primero, podemos conocer cuál es la fe que practicas, cuál es ese mundo espiritual en el que estás involucrado, porque haces parte de la Iglesia Rey de Paz. Claro que sí, Manuela, soy pastor de la Iglesia Cristiana Rey de Paz, de las Asambleas de Dios. Estamos ubicados en el municipio de Yarumal. Somos una iglesia trinitaria, creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo y como base fundamental de nuestra creencia está el amor a los demás. Esa es nuestra base fundamental, el amor, la reconciliación, el perdón. En eso, eso es lo que se basa nuestra creencia como tal. Yomar, quiero preguntarte algo y es que durante esta semana estamos hablando de las personas mayores y cuando hablamos de las personas mayores, la gran mayoría, no podemos generalizar, pero muchos crecieron en un ambiente religioso, en un ambiente también espiritual y acá quiero que hagamos esa diferencia porque muchas veces veníamos o vemos todavía a las señoras con la camándula, yendo a la iglesia, pero cuando se trata de una espiritualidad mayor, eso que toca realmente el corazón, hay ciertas pruebas que no logramos pasar. Hablemos un poco de esa diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Bueno, el tema de la espiritualidad tiene que ver con la capacidad para poder pasar por encima de las situaciones que la vida te puede presentar. La religiosidad ya es un más concepto de una cultura, es algo que a través de los años te pueden enseñar o nos han transmitido, nos han enseñado como una práctica, como, como un culto a una deidad. Pero cuando manejamos el contexto o la parte de una persona espiritual, ya nos estamos refiriendo a esta persona que tiene la capacidad de aferrarse a su poder superior, en este caso a Dios, tiene esa capacidad de aferrarse a ese poder superior para poder vencer y avanzar en medio de las situaciones que la vida nos presenta a diario, situaciones cotidianas, situaciones difíciles que a todos, absolutamente todos, nos golpean. Y me gusta mucho una frase o algo con lo que inicia Manuela, y es que dice que todos vamos a llegar allá, todos llegaremos a esa parte. Nadie puede decir, no, es que yo nunca seré una persona mayor, nunca llegaré a la vejez, no, es una situación que digamos que todos tendremos que llegar, pero es estar capacitado para poder enfrentar toda esta situación.
Realmente, Yomar, yo siento que uno en la vida tiene que tener herramientas para todo y también hay que buscarlas cuando uno quiere fortalecer esa parte espiritual. Entonces, de ahí es cuando uno se conecta con lo que uno vibre realmente. Aquí no tratamos de decir es que tiene que ser por tal iglesia, tiene que ser por tal religión, sino con lo que usted se conecte y realmente sienta esa paz espiritual, sienta que eso le puede dar armonía para esa situación que esté pasando. Sí, de alguna manera no podemos andar por la vida obligando a la gente. Yo tengo un concepto y yo digo, yo no te obligo a una religión, sino que yo te transmito un camino diferente. Es un camino diferente. No se trata de decir es que tienes que pertenecer a tal comunidad o a X iglesia. Lo importante es que la persona pueda desarrollar esa capacidad espiritual interior. Como lo dije ahorita, aferrarse a su poder superior. Aferrarse a ese poder superior y aferrado a ese poder superior puede enfrentar y pasar por encima de las situaciones y las adversidades. Yomar, precisamente ese poder superior creo que tiene que ver algo como con la aceptación de que no somos los controladores, de que en este universo existe algo que algunos llaman Dios, algunos lo llaman de otra manera, y ese mismo Dios recibe diferentes nombres, como lo estábamos hablando con Manu, pero hay un tema generacional que también nos llama la atención, y es por qué esas personas mayores sí se aferraban más a esa espiritualidad y ahora los jóvenes quizás, no sé, se van por las ramas o no tenemos como esa fe tan fuerte como la tenían nuestros abuelos. Esto radica en la educación en el hogar, ¿no? Anteriormente era muy, muy importante para nuestros abuelos enseñar este tema de la religiosidad, enseñar este tema de la espiritualidad. Y no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo era pequeño, yo recuerdo que nos llevaban a misa y nos iban a cada domingo. Era el momento de ir a misa, de rezar el rosario, de rezar los mil Jesuses, y se inculcaba mucho esta creencia de la espiritualidad. A medida que el mundo va avanzando, el mundo va viendo como otras opciones, como otros pensamientos, y esa educación espiritual, los padres comienzan a soltarla, comienzan a dejarla, y es otras corrientes, otras vertientes que llegan a tomar el control, que llegan a la mente de la persona, y hoy por hoy nos encontramos con una gran cantidad de jóvenes escépticos ante la espiritualidad, escépticos ante este tema de las religiones, y toman como otras decisiones, otras determinaciones. Pero definitivamente, por más que seamos escépticos, el ser humano en el fondo de su corazón siempre termina reconociendo que hay una deidad. Yo no he visto, no he escuchado la primera persona que de pronto estén en el avión y digan, bueno, señores, se apagaron los motores, este avión va de pique, se va a caer. Y no he visto el primero que... Yo creo que todos empiezan, ay, Diosito, guárdanos, Diosito bendito, porque es espiritualidad, aunque no la hayamos aprendido desde muy pequeños, aunque no la practiquemos, es algo que está en nuestro corazón, es algo que viene arraigado a nuestro corazón. Sí, y también como a la cultura que cada uno pertenezcamos. Precisamente, Yomar, también es ahora, cambiando un poquito de tema, es honrar a esas personas mayores. Ese es el mensaje que también a través de las diferentes escrituras también se ve interpretado. ¿Cómo tenemos que honrar esa sabiduría? Ok, a ver, referente a ese tema, cuando me hacen la invitación de parte del canal, yo pienso en una reflexión, quisiera compartirles esa reflexión acerca de ese tema de la honra, no sé si me lo permite. Quiero entrar de lleno a compartir esa reflexión que tiene desde nuestra cultura espiritual, desde la Biblia, sí, desde nuestra práctica religiosa. Y hay un concepto, un concepto humano, y es utensilio, los televisores, las cosas que utilizamos, digamos que tienen una vida útil, y que cuando se llega a cierto momento, ciertos años dejan de servir. Y para lo que voy a decir es, me darán la razón, ese mismo concepto lo hemos trasladado al ser humano. El gran error que cometió el ser humano es que trasladó este mismo concepto y se le empezó a decir a la gente, cuando llega a cierta edad, se le programó en su chip que ya no sirve. Se le programó en su mente que ya no está capacitado para cierta labor.
que ya no está capacitado para algo, que ya es obsoleto, que ya necesita actualizarse, que ya necesita renovarse. Y es por eso, hoy por hoy, que muchos de nuestros abuelos, de las personas en esta edad de vejez, se encuentran aislados, se encuentran solos, se encuentran en depresión. ¿Por qué? Porque hay una cultura de enseñarles qué hacer hasta no. Darles una historia bíblica que me parece muy apropiada para el momento. Resulta que conocemos la historia cuando Dios libera a los israelitas de Egipto y les promete una tierra prometida. En ese camino a la tierra prometida, cuando ya van a entrar, hay un hombre que se llama Caleb, tenía 40 años. Cuando van a entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Caleb, le dice: Caleb, voy a darte parte en la tierra prometida y voy a entregarte una herencia para ti y para tus hijos. La promesa se queda ahí, pero siguen pasando los años pasan, y esto lo vas a encontrar, si alguien desea leerlo, lo va a encontrar en el libro de Josué, capítulo 14. Los años pasan, pasan aproximadamente 45 años más, y Caleb no ve la promesa. Caleb siente que los demás les está yendo bien, pero que a él no, que él no está alcanzando lo que un día Dios le dijo. Y se acerca a quien era el líder en ese tiempo, y en ese tiempo el líder era Josué, y le dice: Josué, es que Dios me prometió una tierra prometida y hoy no la he visto. Le dice a Josué: Josué, entrégame tal monte, o sea, tal lugar, entrégame. Pero lo importante aquí es que Caleb dice: ahora tengo 85 años y tal era mi fuerza antes en la promesa, es mi fuerza a los 85. Un hombre de 85 años dice que tiene la misma fuerza que tenía a los 80 años. Entonces, ok, Caleb, llegó tu momento, llegó tu oportunidad, ve y conquista. Y Caleb va y conquista la tierra prometida y alcanza su posesión o su bendición. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque muchos dirán: no, es que la edad bíblica es diferente. Pero estamos hablando de un hombre que desde los 40 años guerreaba, peleaba, luchaba, sacaba su espada para derribar a sus enemigos. Y obviamente el desgaste de la vida tenía que llegar. Pero cuando tiene 85 años, otros podían decir: ya está anciano, ya no sirve, ya no puede, está obsoleto, no tiene por qué cumplir sueños, ya no hay anhelos para Caleb. Caleb está derrotado. Cuando él tiene esos 85 años, Caleb dice: a la misma fuerza que tenía hace 40 años es la misma fuerza que tengo ahora. Ahora, ¿qué se refería a Caleb? Lo dijimos al principio, a esa espiritualidad. Caleb decía: el mismo deseo de conquista, el mismo deseo de alcanzar algo en la vida que tenía hace 40 años, es el mismo deseo de conquista que yo tengo en este tiempo, ese mismo deseo de conquista que tengo ahora a mis 85 años. ¿Y a qué quiero ir con esto? A dejarle un mensaje a aquellas personas en una edad adulta, a aquellas personas mayores. Y el primer mensaje es que la capacidad para alcanzar nuestros sueños, nuestras metas y nuestros propósitos no dependen de nuestra edad, dependen de nuestra mente. Y la otra frase es que nunca será demasiado tarde para luchar por el sueño que tienes en tu corazón. Y podríamos gastarnos toda la mañana contando historias de personas que en edad avanzada se desafiaron a alcanzar sus sueños, se desafiaron a creer. Entonces, necesitamos reprogramar nuestra sociedad, reprogramar nuestra mente. Primero, nosotros como jóvenes y los centros gubernamentales tenemos que sacar ese chip de que la persona en edad ya está obsoleta, ya hay que actualizarlo. No. Así es. Hay que cambiar. Así es, Yomar. Perdón. Segundo, esta persona en edad avanzada, permíteme que ya termino. Segundo, esta persona en edad avanzada tiene que entender que no importa la edad, lo único que importa es su capacidad mental, agarrarse a su fuerza espiritual y alcanzar su objetivo, alcanzar su meta y alcanzar su sueño. Con ese mensaje creo que nos quedamos, Manu, precisamente porque si bien la vejez es una etapa linda, hermosa, donde está todo ese cúmulo de experiencia, a veces viene acompañada también o de enfermedades o de desgaste o de un cansancio mental de esa lucha continua. Yomar, muchísimas gracias. ¿Cuáles son esas redes, ese de contacto que de pronto las personas quieran buscar para encontrar esa espiritualidad contigo, los que quieran profesar este mismo credo o conectarse desde la espiritualidad con tu iglesia? Bueno, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Pastor Yomar Franco y en Facebook aparecemos como Yomar Franco. Somos una comunidad
no religiosa, sino una comunidad que transmite vida. En nuestra iglesia tiene cabida todo tipo de personas, no hacemos acepción de personas, todo tipo de personas tiene cabida en nuestra iglesia, y a través de nuestras redes sociales constantemente estamos subiendo mensajes, estamos subiendo estas palabras de motivación que nos pueden llevar a alcanzar, como lo dije ahorita, sin importar la edad en que estemos, a alcanzar nuestras metas, nuestros sueños y nuestros propósitos. Sí, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Te agradecemos por ese mensaje que nos brindas. Un abrazo gigante. Muy bien. Un abrazo a usted también. Así es. 268-6033, la línea telefónica para que usted la anote. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Con las mejores recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hoy vamos a hablar de un producto que nos ha asombrado de todas sus cualidades que tiene, es Vita Francesa. Y precisamente para contarnos de qué se trata y qué es Vita Francesa, nos acompaña Gregorio Sandoval. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Daniela. Una feliz mañana para usted y una feliz mañana para todos ustedes que están allá en casa, que están observándonos y tienen la oportunidad de compartir con nosotros esta recomendación, que es muy especial. Estamos hablando de la Vita Francesa. Este es el producto natural que ya usted lo debe conocer, se lo han recomendado, lo ha visto en las páginas de internet, en nuestra página, como ese producto natural que es catalogado por los consumidores, por los testimonios, como el más efectivo elemento natural para toda persona que tiene esfuerzo físico, tanto físico como mental, y que tiene problemas de agotamiento y cansancio. Hoy en día se está convirtiendo en un problema, estamos en un tiempo bastante difícil, así estemos en casa, pero nuestras defensas se bajan, la tensión, el estrés, eso ayuda, eso tiene sus coayudantes para ayudar, para que tengamos ese agotamiento. No dormir bien, mucha atención. Vita Francesa es el alimento que logró recuperar a personas que se levantaban con los niveles de energía muy bajos y que durante el día tenían esos días llenos de cansancio, ese rendimiento físico y laboral muy bajo, incluso esa inapetencia que a todos les sacábamos el lado, el ahorita, esa incapacidad de iniciar una labor, ya fuera laboral, física, en casa, leer, estudiar, tener cualquier tipo de trabajo. Pero Vita Francesa ayuda a que usted recupere esa parte física, pero sobre todo a recuperar la forma de dormir profundamente, que es lo mejor. Y es que a veces decimos, es que no logro conciliar el sueño, y nos recargamos de cosas porque digo, lo que voy a hacer es cansarme en el día para dormir bien. Y no necesariamente es eso, puede ser que también tengamos alguna falta de vitaminas. Claro que sí, porque normalmente cuando terminamos agotado y no tenemos, nuestro cuerpo no está fortalecido, de igual forma no vamos a tener el sueño profundo. Entonces, ahí es donde están esas diferencias. Cuando consumimos Vita Francesa, usted está teniendo una ingesta de las cantidades exactas o recomendadas en su cuerpo de vitamina B1, B2, B9, la vitamina C, que hablábamos en algún otro programa, la vitamina E y sobre todo la L-arginina, que es un aminoácido increíble cuando lo consumimos porque nos genera energía, vitalidad, recuperación muscular, el sueño profundo. Entonces, estos elementos son los que logran esos beneficios. Ayudar a que usted duerma bien. Cuando una persona duerme bien, su cuerpo, sus músculos, los tendones, el cerebro descansa y se levanta con vitalidad. Es diferente. El sistema anímico es diferente, el sistema físico es diferente, su rendimiento físico y laboral es totalmente diferente. Esto es Vita Francesa. Lo que usted va a conseguir, los beneficios son claros, naturales y sin contraindicaciones. Gregorio, recordemos entonces esa promoción para nuestros televidentes. Claro que sí. Con gusto. ¿Cuál es la promoción? Vemos 4 tratamientos, cada uno tiene 30 pastillas, el valor por unidad de 30.000, pero hoy son 4 tratamientos por la mínima inversión de tan solo 49.900 pesos. 49.900. Aquí en Medellín la entrega es inmediata. El domicilio es gratis. Usted no tiene que pagar ningún tipo de recargo desde Niquí hasta La Estrella. En cualquier municipio de Antioquia con un mínimo recargo. Y la buena noticia, en toda Colombia, cualquier ciudad que nos esté viendo, allá le hacemos llegar a la puerta de su casa el kit completo con un mínimo recargo. Pero también con el regalo especial. Si logra ser la cantidad de llamadas que tenemos, hoy tenemos 21 unidades para entregar. Este regalo es especial. Esto es un radio FM. Pero aparte tiene puerto USB,
para meter la memoria. Tiene conectividad de Bluetooth, batería recargable. Es un regalazo especial. 21 primeras llamadas. ¿Qué tiene que hacer? Marcar ya, los teléfonos están en pantalla. 609-0110, recuerde, 49900. 609-0110 y 310-513-4100 para que asegure su pedido con WhatsApp, una llamada perdida. Recordemos antes de irnos rápidamente que esto lo pueden consumir las personas de qué edades. Desde los 5 años en adelante hasta una persona de tercera edad sin contraindicaciones. Recuerdo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí están entonces esas recomendaciones que les tenemos preparados en Mi Parque, Tu Casa. Continúen ustedes con más. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y a esta hora vamos a hablar de la salud visual. Entonces, por eso saludamos a Ricardo Arenas, profesional de la salud visual, especialista en prótesis oculares. Ricardo, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Bien, no, muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias, Ricardo. No, con todo el amor y gracias por aceptar esta virtualidad. Ricardo, hay algunas enfermedades generales que se ven relacionadas también con la salud visual. ¿Cuáles son esas y cómo se relacionan? Sí, es muy importante saber esa relación que existe entre las enfermedades sistémicas y las enfermedades visuales. Nosotros muchas veces asistimos al optómetra o asistimos donde el oftalmólogo únicamente cuando tenemos un problema de visión, cuando pensamos que los anteojos ya no nos están funcionando, cuando pensamos que ya no estamos viendo bien, entonces asistimos. Pero resulta que pueden estar sucediéndonos cambios a nivel ocular por culpa de una enfermedad sistémica y no nos hemos dado cuenta. Y podemos dejar pasar 3, 4, 5 años sin asistir a consulta y durante ese tiempo esa enfermedad sistémica irá haciéndonos un daño grande a nivel ocular. Entonces la recomendación número uno es asistir primero al optómetra, que es la primera persona a la cual, o el primer profesional al cual se debe asistir, ya que él está en la capacidad de diagnosticar este tipo de problemas. Y dependiendo de la necesidad o de la gravedad, ya se mira si hay necesidad de remitir a oftalmología. ¿Cuáles son las principales? Porque realmente son muchas. A nivel de todo lo que tiene que ver con la hipertensión, de personas que tienen su hipertensión descontrolada, se genera en la retina algo que se llama la retinopatía hipertensiva. Para el ojo es muy, muy grave porque hay unos cambios en los vasos que no se van a poder recuperar nunca y que alteran finalmente el sistema visual y ocular. Entonces, esa es una de las primeras enfermedades sistémicas que tenemos que tenerle mucho cuidado. Si tenemos una hipertensión, la debemos cuidar con mucho juicio, tomarnos el medicamento que el médico general nos ha enviado y con eso logramos controlar la retinopatía hipertensiva. Así, miren que ni siquiera necesitaríamos nada directamente a nivel ocular si logramos tener completamente controlada la sistémica. Ser juiciosos con su tratamiento a nivel de hipertensión. Y hay otra, Ricardo, muy buenos días, hay otra enfermedad que lo digo porque en carne propia, en nuestra familia la estamos viviendo y es la diabetes. Mi madre es diabética y tengo entendido que también esta parte ocular, la parte de la visión, se ve muy afectada debido a los niveles de glicemia y de azúcar en la sangre. Sí, sí. La retinopatía diabética se produce precisamente cuando ya esa diabetes comienza a descontrolarse, causa muchísimos daños a nivel ocular. Es más, es la causa número uno de ceguera en el mundo, no recuperable. La causa número uno de ceguera es la catarata, pero esa la podemos recuperar con una cirugía. En cambio, la diabetes no. ¿Cuál es el problema de esta diabetes? Que realmente no le avisa a la persona que comenzó a tener daños a nivel ocular. Entonces, va perdiendo su visión lentamente y cuando menos se da cuenta, está completamente ciego.
El problema radica en la falta de muchísimas personas en su tratamiento y en su dieta, como debe ser para manejar los porcentajes de glicemia. Entonces, nosotros vemos permanentemente que alguien con diabetes le dice a uno, no, pero yo estoy muy juicioso porque yo compro pan integral, como arepa, pero le echo mucha sal, ¿sí? O me tomo mis aguardienticos, pero eso sí tengo mucho cuidado de que el aguardiente sea sin azúcar y por la gaseosa sea dietética. Pues nada de esto va a funcionar, porque realmente que una bebida sea light o una bebida sea sin azúcar no tiene absolutamente nada que ver con la parte de el control de la diabetes. Hay alimentos especiales para la diabetes, pero no que algo no tiene azúcar no quiere decir que no se vaya a convertir en azúcar. Es tal vez lo que a muchas personas les hace falta comprender. Si yo me como una harina, esa harina tarde o temprano se me va a convertir en azúcar. Entonces, sencillamente no puedo comer harina. Doctor Ricardo, si me tomo un aguardiente pasa lo mismo. Sí. Sí, dime. No, hay que ser conscientes y ser responsables que si tengo un diagnóstico de una enfermedad, tengo no solamente que conocer la enfermedad, sino cómo se me presenta. Y también yo creo que hay un punto importante, y por eso se lo quiero comentar, es los medicamentos. Cuando empezamos a consumir los medicamentos que nos mandan para esa enfermedad, también puede verse relacionado con nuestra salud visual. Ejemplo, yo tuve muchas quimioterapias y en ese momento mis ojos empezaron a sufrir de alguna forma, a tener un ojo seco. Entonces, no solamente la enfermedad en sí, sino los medicamentos que nos tratan también interfieren en esta salud visual. Claro, los efectos secundarios. Pero cuando el medicamento está controlado y el medicamento lo llevamos como el médico nos indicó, pues esos efectos secundarios también deberían estar controlados. Y en caso de que se desborden, pues no es sino avisarle al médico y él tomará alguna decisión en cuanto a cambiar el tipo de procedimiento, disminuir la dosis, alguna cosa. Pero es algo completamente controlado. Entonces, aquí la clave de estas dos enfermedades, por ejemplo, es seguir al pie de la letra las recomendaciones de los médicos, en el caso de la diabetes, pues de los nutricionistas, que saben exactamente qué es lo que se puede o no se puede consumir, comer las personas. Uh-huh. Pero no hacerlo como nosotros creamos o pensemos que eso no nos va a afectar porque contiene, dice, azúcar o... Así es. Ricardo, ¿cuál sería entonces, digamos, unas pautas, unos tips, unas herramientas que tú nos des precisamente para aportar a ese cuidado de la salud visual? Es decir, desde la alimentación, algunos dicen que ciertos alimentos ayudan a mejorar la salud visual, hay ejercicios que también he visto que con un lapicero, ¿qué podemos hacer desde casa para fomentar esa salud visual en nuestra familia? Bueno, lo primero que hay que hacer es, lo que les decía al principio, asistir a controles. Control de optometría inicialmente, y si ya tiene diagnosticado una patología de estas y la está manejando el oftalmólogo, pues hacer sus controles de oftalmología normales. Entonces, anual, el control, increíblemente importante. Segundo, tener muchísimo cuidado con la alimentación, hacerla lo más saludable posible. Hoy en día estamos, creo que, muy en auge de una alimentación sana en todo lado, evitar grasas que nos pueden llegar a afectar, bajarle un poco precisamente esos carbohidratos, mejorar un poco la alimentación, disminuir los licores. Todo eso es importante. Hoy en día hay algo, y es a raíz de la pandemia, pues estamos muchísimo a nivel de los computadores. Y ahora que nombrabas el ojo seco, pues ahí hay algo muy, muy importante. Es que cuando nosotros pasamos demasiado tiempo frente a una pantalla de computador, los tiempos del parpadeo se ven disminuidos.
entonces comenzamos a parpadear menos tiempo. La pantalla nos disminuye ese reflejo de parpadeo y los ojos se nos comienzan a secar. Además, tenemos otro inconveniente que son las distancias. Normalmente no manejamos unas buenas distancias cuando estamos frente a una pantalla de computador. Una distancia debe ser más o menos unos 40 o 50 centímetros, o sea, alargar la mano y lograr tocar la pantalla del computador. Que entonces, muy pocos hacemos eso. Y lo mismo con el celular, bastante. Pocos hacemos eso realmente. Y ahí es cuando vemos celular, a ver afectado, sí. Televisor con, no, con el celular empeora, ¿no? Claro. El celular está todavía más cerca. Y el tiempo de exposición a una de estas fuentes, nosotros ante los aparatos digitales podemos estar tranquilamente 10, 12 horas y casi que ni nos damos cuenta. Qué pesar de los ojitos. Y qué pesar de los ojitos, ¿sí? Doctor Ricardo, yo siento que ese es un tema que tenemos que abordar en otro programa para desarrollarlo muy bien, porque hay mucha información, deberíamos de ponerlo aquí, hacerlo en práctica, traer el computador, traer el metro, para que las personas reconozcan que hay una irresponsabilidad en este momento con nuestra salud visual. Doctor Ricardo, quiero agradecerle por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Las redes sociales de ustedes son @SantaLuciaOSL. Entonces, gracias por estar acá, por compartir la información y entender que las enfermedades sistémicas también pueden afectar nuestra salud visual, así que tenemos que hacer un engranaje en todo eso. Muchas gracias, doctor Ricardo. No, a ustedes, muchas gracias, y queda abierta la invitación que me hacen para manejarlo del computador, claro que sí. Que así sea entonces, por acá, bienvenido. Gracias. Muy bien, entonces, Cristian, antes de irnos a este próximo corte, quiero contarles que, como recuerden, ayer estábamos hablando de las diferentes actividades que va a haber durante la Semana de las Personas Mayores. Aquí tenemos a la Secretaria de Inclusión Social, Mónica Alejandra Gómez, quien nos invita a que hoy nos conectemos con las siguientes actividades. Del 24 al 30 de agosto estaremos celebrando la Semana de Personas Mayores, donde tendremos diferentes actividades para impactar a 51 mil familias. En estas actividades queremos que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adultos interactúen con todas estas actividades y con las personas mayores. Debemos de cambiar los imaginarios que tenemos frente a esta población. Tienen unas habilidades excelentes y tienen mucho que aportarnos a nuestra sociedad. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Qué bonitas imágenes las que nos presenta el canal Parque Telemedellín, y es momento de hablar de toda la parte femenina, así que señoras y señores también, porque usted, si tiene pareja, sea responsable también con su pareja. Entonces, por eso saludamos en este momento al doctor Jaime Ruiz Collazos, ginecobstetra. Doctor, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, para que hablemos de endometriosis. Hola, Manuela, muy buenos días, gracias por la invitación, claro que sí, aquí estamos dispuestos pues a brindar este conocimiento tan importante en la salud femenina. Muy bien, entonces, doctor, ¿qué es esta enfermedad? Bueno, la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza básicamente porque ocurre una serie de inflamación, digámoslo de esa manera, alrededor de los órganos genitales femeninos internos, alrededor del útero, alrededor del ovario, alrededor de las trompas, y se produce debido a que hay pequeñas cantidades de tejido del endometrio, o sea, del útero por dentro, que se depositan o se implantan en estos tejidos alrededor de los órganos internos y generan muchos síntomas y alteraciones en la calidad de vida de la mujer. Doctor Jaime, quiero preguntar precisamente eso porque, digamos, muchas mujeres, estaba leyendo en la investigación que hice, y no solamente son las mujeres adultas, aunque, digamos, en ellas se presenta con mayor frecuencia, pero también desde jóvenes pueden sufrir de esta enfermedad. Así es. La endometriosis, como lo mencionaba, se produce ya que la menstruación, hay unas teorías que hablan que pequeñas cantidades de se depositan en la parte de atrás del útero. Entonces, claro, desde que la mujer empieza a menstruar, esta enfermedad se puede presentar y puede ir avanzando. Y obviamente, a medida que avanza la edad, avanza el tiempo, la enfermedad puede volverse más severa y mucho más sintomática.
Doctor, ¿cómo puedo empezar a identificar esos síntomas para decir, ok, de pronto, sí, yo puedo estar sufriendo, padeciendo esta enfermedad? Esa es una buena pregunta, Manuela, porque las mujeres a veces, dadas las características de su ciclo menstrual, pueden considerar que puede ser normal una cantidad abundante en su periodo o un dolor pélvico con la menstruación. Es decir, las características de la enfermedad son dolor con la menstruación intenso, abundante sangrado, generalmente también se asocia, y también problemas de dolores pélvicos, bien sea con la actividad sexual o dolores pélvicos no relacionados a esta, y mujeres que estén buscando embarazo, también la endometriosis genera infertilidad. Así es, ahí quiero también tratar algo, y es que ese es precisamente uno de los, digamos, como mitos más comunes con respecto a la endometriosis, y es que no pueden quedar en embarazo. Aclárenos un poco esto, si hay posibilidades, existen tratamientos para la mujer que esté buscando su hijo y pueda quedar encinta. Claro que sí, entendiendo que la endometriosis es una enfermedad que se manifiesta como una inflamación alrededor de estos órganos, va a obstruir las trompas, efectivamente, y les causa infertilidad, por un lado. En otras ocasiones, altera las características y las cualidades del ovario para producir la ovulación y, por ende, los huevitos, los óvulos que la mujer produce. Entonces, en este orden de ideas, sí va a afectar la capacidad reproductiva de la mujer. Además de ello, puede causar tumores pequeños del útero que se conocen como endometriomas, generados por la endometriosis, que, dependiendo del tamaño, necesitan ser intervenidos quirúrgicamente. Y sí, sí tiene tratamiento, pues complementando la pregunta que dicen, sí tiene tratamiento la endometriosis, debe buscarse una asesoría, una ayuda temprana para poder hacer un tratamiento oportuno. Doctor Jaime, ¿esta enfermedad, la endometriosis, podría afectar la salud sexual, la vida sexual de una mujer? Bastante común en ese aspecto, que afecte tanto la parte física en el momento, pues, de la relación sexual de la mujer, la intimidad, como en la parte psicológica, Manuel. Esta enfermedad puede generar mucho trastorno desde el punto de vista físico, como el punto de vista emocional, efectivamente, y obviamente va en detrimento de la salud sexual. Por eso es importante tener en cuenta los síntomas y acudir a tiempo para poder diagnosticarla y tratarla. ¿Cuál sería esa complicación, doctor, que ha sido muy insistente en el tema de asistir a tiempo a los controles, a ir donde el médico? ¿Cuáles serían las complicaciones que genera de pronto el no tratar una endometriosis a tiempo? Claro, la endometriosis es una enfermedad progresiva. A medida que avanza el tiempo y que la enfermedad está presente, va a ir alterando o dañando esa estructura del ovario, esas características que tienen las trompas de permitir el flujo fácil de los óvulos para encontrarse con el espermatozoide. Entonces, por ende, genera infertilidad, y a medida que pasa el tiempo, esto se va volviendo más severo y va causando más dificultad para hacerse como para hacer el tratamiento. Por otro lado, puede generar algo importante, que dicen ciencias pélvicas, especie de telitas que se forman entre un órgano y otro, por ejemplo, entre el útero y el intestino, que está del útero, en la pelvis, entre los ovarios y la vejiga, entre el mismo útero y los órganos alrededor. Entonces eso va a generar dolor. Incluso hay endometriosis que se llama infiltrativa o profunda, también, que genera cambios muy en el fondo de los órganos y generan demasiado dolor, y el tratamiento cada vez va a ser más complejo. Precisamente, doctor, hablar del tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento para esta enfermedad? ¿Es doloroso? ¿Es fácil? ¿Es muy largo? Y le tengo otra preguntita ahí chiquitica. ¿Yo podría prevenirla? Bueno, muy buenas esas dos observaciones, Manuela. Lo primero, la consulta a tiempo permite diagnosticarla en estadios tempranos, quizás, y hacer unos tratamientos. Los tratamientos varían de tratamientos con medicamentos hormonales hasta tratamientos de cirugía. Antes, hace unos 10 años aproximadamente, todo el tema con endometriosis generalmente era llevada a una cirugía que se conoce como laparoscopia, esta famosa cirugía que se hace por el ombliguito con una especie de elementos quirúrgicos mínimamente invasivos. Sí. Hoy en día, dependiendo del estado en que está la endometriosis, del comienzo y también de las características de la mujer,
se ofrecen tratamientos hormonales con medicamentos, pastillas de planificar en algunos casos y otros medicamentos hormonales nuevos que se están utilizando y con muy buena respuesta. Ya cuando la enfermedad avanza, cuando hay obstrucción de estas trompas, sí va a requerir una cirugía de las que le mencioné, que es la laparoscopia, para poder liberar todos los tejidos que se encuentran infiltrados o alterados por esta. Doctor, en cuanto a prevenir, digamos que si la mujer planifica, por ejemplo, su deseo no es quedar embarazo y planifica con un método, generalmente pastillas de planificar o cualquier otro método hormonal, el hecho de no tener menstruación o tener poquitas cantidades de menstruación podría en cierta medida disminuir la probabilidad de que sí está predispuesto a una endometriosis y está avance, dado que la menstruación es la causa de la enfermedad. Entonces, digamos que puede disminuir que aparezca en cierta medida, todavía no conocemos la real causa de la endometriosis, pero sabemos que si la mujer menstrua poco, no logramos mantener la enfermedad quiescente o controlada, digamos. Controlada, claro. Así es. Doctor, acaba de mencionar usted que no se tiene, digamos, como la causa real de la endometriosis, pero ¿existen algunos factores de riesgo o factores, no sé, por ejemplo, genéticos, hereditarios, que digamos como que prendan la alarma de esa mujer que en ese momento nos está escuchando? Sí, sí es cierto. No conocemos la causa real de cómo se produce, pero sabemos todo lo que genera y hay unas teorías aproximadas. La más aceptada es esta de que pequeños focos de menstruación, pequeñas células del tejido del endometrio, se deposita en la parte posterior de los órganos mencionados. Sí, el factor genético parece que tiene un papel fundamental, es decir, si la mamá o la hermana sufrieron de endometriosis, es muy probable que haya un factor genético asociado. El hecho de tener, por ejemplo, menstruaciones abundantes parece ser que también predispone a que esta enfermedad se presente. Las mujeres que no han tenido hijos también, porque parece ser que el embarazo de por sí puede proteger un poquito o disminuir pues la aparición de esta enfermedad. Las mujeres que tienen quistes o tumores en los ovarios también es importante tenerlos en cuenta porque puede estarse desarrollando allí una endometriosis. Digamos que entonces en ese orden de ideas, si hay unos factores de riesgo que nos pueden dilucidar que esta paciente puede, una mujer puede estar padeciendo o puede padecer la enfermedad. Muy bien, doctor Jaime Ruiz Collazos, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Yo creo que nos quedó muy claro el tema. Cuando iniciamos el programa decíamos como que, ¿sabes? O sea, investigamos los dos porque obviamente somos periodistas y somos presentadores, pero digamos en mi casa nunca pues a ninguna mujer ha presentado la enfermedad, pero ahí es cuando uno dice, una amiga lo puede presentar y uno tiene que tener ese pequeño conocimiento de todo. Así que, doctor Jaime Ruiz Collazos, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Gracias a usted, Manuela, Cristian, por la invitación y bueno, la recomendación es que tengan la asistencia ginecológica oportuna cuando alguno de estos síntomas se presente. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Se nos acaba el tiempo, eso se fue rapidito y volando, pero aprendimos mucho el día de hoy. Así es, y como tú decías, Manu, no solamente es el tema de las mujeres, sino que también los hombres debemos aprender de ese tipo de cosas porque tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos mamá y qué chévere poder aportar también a la salud de ellas. Así es, entonces, nos estamos despidiendo de Mi Parque, Tu Casa. Mañana nos volvemos a conectar a las 9:35 de la mañana, pero mañana tenés que traer un delantal porque vamos a cocinar. Así que muy atentos que mañana le vamos a tener una receta rica, saludable y fácil de hacer, como siempre, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Nos vemos mañana. Y nos vemos ahora en apuros también. Todas las personas que se conecten ahora, vamos a hablar de cuidado capilar para los niños. Entonces, en apuros, 3 de la tarde para todos los padres y cuidadores. Hoy, cuidado capilar. Y recuerden que también en Telemedellín nos ves y nos escuchas, así que se pueden conectar con la programación que tenemos en radio. Y recuerden que todo va a estar bien. Muy bien. Así es. Chao.